El proyecto que lideramos es un proyecto focalizado en cáncer de mama, una enfermedad desafortunadamente muy común. Una de cada 8 mujeres desarrolla esta enfermedad. Y lo que hemos aprendido en los últimos 20 años es que el cáncer de mama no es un tipo, hay varios tipos. Y esto es gracias a la biología, a la genética, que nos permite poner apellidos a este cáncer de mama. Esto ya es conocido. Lo que no es tan conocido es cómo el sistema inmunológico de la paciente interacciona con este cáncer de mama y con los distintos subtipos de cáncer de mama. Cada vez más hablamos de la inmunoterapia, ¿no?, y cómo el sistema inmunológico puede jugar un papel muy importante en atacar la enfermedad. Y el proyecto que haremos es un proyecto que ya llevamos tiempo invirtiendo esfuerzos, es en estudiar esta interacción entre el sistema inmunológico y unas células de cáncer de mama, concretamente triple negativas, que es un tipo de cáncer de mama de los más agresivos que hay y que suele afectar pacientes relativamente jóvenes. Ya hay datos que apuntan que aquí el sistema inmunológico, si lográramos entender, ¿no?, por qué no lo elimina, aunque lo identifica, lo que vemos es que el sistema inmunológico está encima del cáncer de mama, lo identifica, lo está intentando, pero no puede. Lo que queremos entender en este proyecto de investigación es por qué no puede, porque si logramos entenderlo, podremos desarrollar nuevos tratamientos que ayuden a este sistema inmunológico a eliminar el cáncer de mama. La investigación es una fase que requiere mucho tiempo, es un proyecto que requiere años, ¿no? Y es verdad que no es un proyecto que empecemos de nuevo, llevamos ya tiempo invirtiendo esfuerzos. Hemos empezado a identificar ciertas proteínas que están, pensamos que juegan un papel muy importante a explicar esto, el por qué el sistema inmunológico no puede eliminar, y lo que queremos ahora es dar un paso adelante, utilizar unas nuevas tecnologías que permiten analizar el sistema inmunológico de una forma como nunca lo habíamos hecho. La investigación, tarde o temprano, acaba impactando, ¿no?, de forma favorable a las pacientes, a los pacientes. Temas que requieren mucho tiempo y que son pasos, algunos que damos, que no dan resultados, pero siempre aprendemos también de los resultados negativos, ¿no? Claro, aventurarme a decir cuánto tiempo pasará hasta que, ¿no?, tengamos un tratamiento para esto, pues es difícil, seguramente estamos ante años, ¿no? Pero lo que está claro es que si no lo hacemos, no tiraremos adelante, ¿no? Y esta es una línea que sin duda tiene un potencial enorme, porque como dicen nuestros compañeros los inmunólogos, si el sistema inmunológico funcionara correctamente, no tendríamos cáncer. Por lo tanto, tenemos que lograr entender por qué el sistema inmunológico aquí nos está fallando, ¿no? Ahora mismo, en el laboratorio de investigación, somos 30 personas y somos un equipo muy multidisciplinar. Aquí intentamos que haya clínicos, ¿no?, profesionales y oncólogos que están visitando, ¿no?, y ven pacientes, sobre todo de este tipo triple negativo. Tenemos técnicos que se ocupan de procesar las muestras, ¿no?, las biopsias que llegan al laboratorio. Tenemos técnicos que se ocupan más de la parte tecnológica, ¿no?, estas máquinas que tenemos que permiten analizar las muestras. Y después tenemos biólogos y cada vez más tenemos especialistas en analizar datos, porque estas máquinas están muy bien, pero también producen muchísimos datos, ¿no? Y ahora el analizar los datos, la bioinformática, es muy importante, ¿no? Pues la verdad es que somos un grupo muy heterogéneo de distintos ámbitos, que es lo que hace, ¿no?, que el proyecto de investigación tire adelante. La investigación requiere recursos, no hay ninguna duda, es la única forma, ¿no? Y es verdad que la industria farmacéutica está invirtiendo muchos recursos en desarrollar fármacos y esto está ahí y nos estamos beneficiando todos, pero también hay mucha investigación más académica que requiere de financiación. Desafortunadamente, nuestro país a nivel público no invierte en investigación, por lo tanto es muy necesario, ¿no?, que la sociedad, ¿no?, las empresas inviertan en esta área, ¿no?, porque son tipos de investigación más académica, no tan relacionada con fármacos, pero que puede tener un impacto aún mayor, ¿no? Y, por ejemplo, el Hospital Clinic ha liderado en otros ámbitos, más de hematología, la leucemia, ¿no?, proyectos de investigación académicos que han llegado a ser terapias, ¿no?, terapias celulares que están curando incluso leucemias, ¿no? O sea que el invertir en investigación académica también tarde o temprano tiene un efecto muy favorable. Tenemos que distinguir dos escenarios. Uno es el escenario de cáncer de mama localizado, ¿no?, que está en el pecho y como mucho en los ganglios. Es un cáncer de mama que curamos aproximadamente el 85-90% de las pacientes. Y una pregunta muy relevante aquí es si podemos curar mejor a estas pacientes, sin tener que pasar por toda una serie de tratamientos, ¿no?, muchos de ellos pues, que causan efectos secundarios. Y la investigación también está ahí, intentar curar mejor.
por supuesto, también queremos curar más, ¿no? Y ahí es donde vienen nuevos tratamientos. En enfermedad precoz, sin duda, y aumentar este 90% para arriba. En enfermedad metastática, en enfermedad avanzada, donde es verdad que a día de hoy no curamos, la visión que tenemos es que sí, cronificar empieza a ser una realidad en pacientes individuales. El poder curar la enfermedad metastática debe ser el objetivo. A nivel preventivo, no es un tipo de cáncer que, aparte del pequeño subgrupo de cánceres de mama, 5 o 10% que son hereditarios, son familias que tienen un cáncer, un gen que se transmite y una probabilidad muy alta de hacer cáncer de mama, y ahí podemos hacer actitudes preventivas. El resto es esporádico y no tenemos factores clarísimos como puede ser el tabaco y el cáncer de pulmón. Es más una combinación multifactorial, ¿no? Entonces hace muy difícil prevenir el cáncer de mama, por lo tanto detectarlo cuanto antes. Pero también es verdad que el screening de mamografías tiene muchas limitaciones. Hay que hacerlo, es útil, pero debemos ir a otro tipo de cribados más personalizados. Cada vez más importante que esta investigación se haga en los hospitales. Sin duda hay muy buena investigación que se hace en centros de investigación lejos de los hospitales, lo que llamamos una investigación básica. Y esto es muy importante y este país está a un nivel muy alto en investigación básica. Lo que nos falta es esta investigación más traslacional, investigación al lado del paciente, ¿no? Como la que hacemos aquí en nuestro campus, ¿no? Donde visitamos pacientes, les pedimos que nos den el tumor y la sangre, la llevamos en el laboratorio que está dentro del hospital. Este tipo de investigación traslacional es clave, y ahí la figura del médico investigador, que también en inglés se conoce como el clinical scientist, es una figura que debemos proteger y potenciar. Creo que cada vez más, y es verdad que la pandemia, ¿no? con el COVID ha ayudado a entender cómo la investigación puede, ¿no? cambiar, ¿no? el curso de una enfermedad. Y esto es algo que también es verdad que tenemos que explicar. En cáncer creo que tenemos que explicar más, ¿no? Y nuestro laboratorio, algo que nos gusta mucho es invitar, ¿no? a la sociedad a vernos, ¿no? a entendernos, ¿no? a rotar con nosotros, ¿no? a exponernos cómo lo ven o qué saben de la investigación. Entonces explicarles, mira, esto es una muestra, viene aquí, el técnico la procesa, ¿no? la paciente nos da la sangre, y entender. Yo creo que esta combinación de sociedad con médicos e investigadores cada vez es más necesario para concienciar, ¿no? y ver que realmente hay que poner esfuerzos, ¿no? y que nuestros impuestos deben ir a esta línea y a lo mejor no en otras, ¿no? y que lo veamos como algo de valor, ¿no? y quien plantee, los gestores, los políticos, plantee programas, ¿no? de incentivar la investigación en nuestro país, pues lo veamos todos como algo necesario, ¿no? porque si no, no mejoraremos el mundo.